Hola mis reinas, gracias por darle play a este video. Si eres nueva por este canal, mi nombre es Mayalyn y el día de hoy estamos en el tradicional recorrido por Hongoods. En cada temporada vamos a las tiendas a ver qué cositas hay y qué podemos ver que esté en tendencia. Y cuando me refiero a tendencia es a colores distintos a los que regularmente utilizamos, que son los colores tradicionales, los naranjas, marrones, los cremas, que son los que regularmente se utilizan en otoño. Pero también vamos a ver azules, rosados. Recuerden mi decoración del año pasado, que estuve mezclando dos colores. Si no han visto esos videos, les voy a dejar uno de esos por aquí. Y este año no será la excepción, vamos a estar mezclando algunos colores. Pero me voy a ir por lo tradicional. Miren, este arreglito está muy bonito, pero lo pueden hacer en su casa si tienen, por supuesto, una canastita de estas o una cajita de madera, pues les sale más económico. Esta guirnalda que les mostré desde arriba hacia abajo es bastante larga, la tienen en $49.99. Me parece que el precio está muy bueno porque, si vieron, es muy muy larga. En esta área donde están las flores y las coronas, pues lo que más vi fue tradicional. Aquí les estoy mostrando un poquito de lo que encontré. Estos arreglos también los pueden hacer ustedes mismas y les sale más económico. Yo no soy tanto de comprar coronas hechas, por lo regular yo misma las hago aquí en la casa con las cositas que tengo, con flores del Dollar Tree, y pues me quedan muy bonitas y me ahorro ese dinerito para comprar ya sea una calabaza que necesite o unas flores, depende del color que vaya a utilizar. Aquí estamos viendo las calabazas de todos los años que traen en terciopelo de distintos colores, y yo aquí cogiendo mi lucha intentando sacarla. Al final no pude, pero sí pude ver el precio y se lo voy a estar dejando aquí en la pantalla. Y aquí seguimos mirando las calabazas. Estas están preciosas, las tienen en distintos colores. Yo me estuve comprando dos, por supuesto, de los tonos que voy a utilizar. Y les voy a mostrar muchas calabazas porque vi algunas que son distintas a lo que he visto en años anteriores. No sé si será en mi área, que el año anterior no las sacaron o yo no le puse atención. Aunque recuerdo que estuve dando varias vueltas para encontrar calabazas diferentes a las que he utilizado antes, y sí encontré una que otra, pero no había tanta variedad como las que vi en este recorrido. Miren, esta de las perlitas es un clásico, la traen todos los años. Se las muestro porque yo sé que a muchas les gusta. Las tienen en pequeñitas, grandes, un poquito más bajitas. Miren esta diversidad de color, donde hay azules, rosados, naranjas, verdes. Usted puede decorar ya del color que quiera, ya no tenemos limitaciones para encontrar la decoración que queremos. Por lo regular y a la mayoría les gustan los colores tradicionales, los otoñales, los que ya he mencionado anteriormente. Esta calabaza yo la tengo del año pasado y está preciosa. Las voy a dejar un momentito con las imágenes. Van a ver unas calabazas hermosísimas que yo quedé enamorada de todas. Pero uno escoge los colores que va a utilizar y, de acuerdo a lo que tiene en su casa, pues compra lo que necesita. Miren, mis amores, cómo en este estante tienen la combinación de los colores que utilicé el año pasado.
Son bastante parecidos, aunque ahí veo como unos colores un poquito más apagados. Pero estos tonos son preciosos para el otoño. Si no tienes idea de cómo decorar con ellos, te voy a dejar un video por aquí. Siempre puedes combinar colores tradicionales con otro color que te guste. Por supuesto, tienes que saber escoger cuál de los colores tradicionales puedes poner con, por ejemplo, el azul. Tienes que saber escoger cuál de ellos colocar para que uno no haga competencia con el otro. Miren estas ramitas de aquí arriba. Ese color lo he visto en todos lados. Yo estuve por la tienda At Home también y por Hobby Lobby. Y no les estuve grabando porque en Hobby Lobby vi como lo mismo. Y en At Home la tienda estaba prácticamente vacía. Estoy esperando que pongan todas las cositas a ver qué de nuevo tienen para entonces hacerle un recorrido por allí. Miren, también vi mucho esta tendencia de este año 2022 que ha sido utilizar mucho blanco, negro con dorado y no se podía quedar en las calabazas. Vi algunas, esta es como una piedra para levantarla, es muy pesada por $19.99, pero está que hasta en una mesa de cristal que la vaya a poner tiene que tener bastante cuidado. También vi mucha decoración de esta en madera en distintos colores. Y estas otras que son muy glam, muy elegantes, estas tienen luces. Les recomiendo que si necesitan comprar algunas cositas, vayan ahora a las tiendas. Miren esta que está con dorado, preciosa, para que aprovechen y no se vayan a acabar las cositas que necesitan. Aunque todavía, y me imagino yo, que van a seguir sacando más decoración. No creo que esta sea la que se quedó del año pasado. Porque como les digo, aquí hay calabazas y decoración. Estas en madera que yo no las vi el año pasado. La verdad es que había escasez de decoración de flores y todo eso. Se los comenté para Navidad y también para otoño. Este año no veo escasez, veo bastante variedad. Sí que se acaban porque habemos muchas pues comprando decoración. Pero si usted va ahora, puede encontrar lo que necesita. También otra que no vi el año pasado es esta larguita blanca que les voy a mostrar el precio en un momentito. La tienen en dos tamaños o por lo menos yo las encontré en dos tamaños. Esta que es la pequeña por $5.99 y otra más grandecita por $7.99. Están súper bonitas y diferentes. Estas son unas guirnaldas muy bonitas. A mí no me funcionan porque no son los colores que voy a estar utilizando, pero si usted va a usar estos colores, pues les va muy bien. Miren qué lindas estas en madera. Y díganme si alguna de ustedes vio esto el año pasado, porque yo no lo vi y quedé enamorada y encantada. No me lo traje, no lo compré, dije quizás después la venga a buscar. Pero por el momento no me decidí, ya que tengo bastante decoración y quiero darle uso a lo que ya tengo, integrando solo los colores que voy a utilizar y una que otra cosita. Estas bases están súper económicas para las que andan buscando este tipo de bases, muy bonitas, elegantes y económicas. El truco está en buscar y rebuscar a ver las cositas económicas que podemos encontrar. Miren estos canisters, estos envases que lo puedo utilizar en la cocina, están económicos y súper bonitos. Los tenía en el carrito ya para pagarlos y luego dije no, yo tengo unos, le voy a dar uso a lo que tengo. Y ya para un próximo año, pues me compro unos nuevos, a menos que encuentre algo así muy espectacular, que yo quede súper enamorada y que diga no lo puedo dejar. Pero mientras tanto, les voy a dar un truco y es comprar pintura en spray y reutilizar lo que ya tienen utilizando el color que quieren poner. Así se ahorran el gasto de estar compre que compre, porque la situación no está para esto. Y tampoco, yo sé que muchas no pueden estar cambiando de decoración todos los años. Y con un poco de pintura, usted puede engañar al ojo y hacer ver como que cambió todo cuando al final está utilizando lo mismo. Estas toallitas están muy bonitas. Me parecieron un poquito caras, la verdad, por $14.99. Pero estuve mirando que trae cuatro piezas. Tiene dos toallitas y las agarraderas de los calderos.
Por lo regular yo las compro a $6.99, $4.99. No han subido mucho de precio, lo que pasa es que estas traen más piezas. Las demás que están a $7.99 y $6.99 están igual que todos los años. Muy bonitas para los colores tradicionales, también tienen en azules con una mezcla de diferentes colores. Miren esta que tiene amarillo, naranja y ese color mostaza. Están súper bonitas. Es bueno que vayan a las tiendas, que vean estos recorridos también, porque así usted se da una idea de cuáles colores puede combinar y cuáles colores van bien uno con otro, solo con el simple hecho de mirar las flores, cómo las ponen y las toallitas. Ya por último, mis reinas, les voy a estar mostrando las velitas que el año pasado andábamos todas loquitas buscando velas en forma de calabaza y este año hay de todos los colores y por todos lados. No sé si es que aquí todavía la gente no le está haciendo caso a la decoración de otoño. Yo encontré muchas. Espero que ustedes también en sus estados encuentren los colores que están utilizando. No compré velas de estas porque compré unas que huelen súper rico y así en forma de calabaza tengo dos del año pasado que las tengo guardaditas. Hay cositas que compré el año pasado y las tengo guardadas. Tengo que sacarlas para hacerles un video de compras para que sepan dónde compré la decoración que voy a estar utilizando. También por último les voy a estar mostrando los pocos cojines de otoño que encontré. Vamos a esperar a ver si más adelante sacan algo más porque vi algunos tradicionales que sacan todos los años, pero nada extraordinario. Encontré uno que otro muy bonito y se los voy a estar mostrando por supuesto. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Recuerda que si te gustó, me regales un like. Y si todavía no te has suscrito al canal, cariño, es gratis. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a estar subiendo próximamente. Bye bye.